amigos, buenas noches. Aquí estamos en el Búnker de la Libertad, transmitiendo desde un lugar ignoto, o de varios lugares ignotos, porque estamos en orden disperso, huyendo del enemigo, de los, pues lo de siempre, de los satanistas, de los reptilianos, de en fin, toda esta gente, y del virus, claro, sobre todo del virus últimamente. Así que tres miembros de la Resistencia que paso a presentaros. Laura Arias, hola Laura, ¿qué tal? Buenas noches, Javier. Y politóloga, buenas noches. Ana Arteson, que es profesora de alemán. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches, la ves ahí con la camiseta de España y de luto, muy bien. Desde el arresto domiciliario. Sí, bueno, eso estamos todos, 46 millones. Y Francisco Javier Larrea, que es abogado. ¿Qué tal, Francis? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos y a todas. Y hoy cambié, si os fijáis, cambié la ubicación para que la cámara no pase como el error o el lapsus de ese conocido periodista. Está hoy todo controlado. Pues yo tengo unas ganas. Por detrás no va a pasar nadie, ¿eh? Pues yo tengo unas ganas de que pase alguien por aquí y tal para dar la nota, pero no lo consigo. Por si acaso, no va a pasar. Es llamar atención, ¿no? Sí, pero bueno. Oye, entonces vamos a hablar. A ver, los datos de hoy, pues eso, 301 me parece que eran los fallecidos, ¿no? Están ahí, yo creo que, bueno, nah, no lo digo, lo deciros vosotros. A mi juicio, la noticia, la gran noticia, y todo esto que me da calor, la gran noticia, discutible como todo, pero noticia sin duda, fue el sábado por la noche, cuando se dijo que el 2 de mayo a la calle, es hora de pasearnos a cuerpo, como se decía en mi juventud. O sea, hace 1000 años. Pero yo creo que esa es la noticia. Ahora, ¿cómo se hará eso? Bueno, eso ya estamos con lo de siempre, ¿no? Las modulaciones del puesto. Pero si este gobierno dice eso, es que el gobierno da por terminada la pandemia. ¿Cómo lo veis? Hombre, en un principio lo que hay que tener en cuenta, y eso yo creo que estamos todos de acuerdo, es que las medidas de confinamiento extremo se adoptaron por el riesgo de un pico sanitario, de poner en tela de riesgo nuestra sanidad. Ahora mismo siempre se habló de que se iba a aplanar la curva, que era nuestro objetivo, que acabado ese periodo de urgencia, es lógico. De hecho, tenemos que recordar que en toda Europa se permite el paseo solitario, el deporte individual. En Italia, incluso en los peores momentos, hasta que llegaron a cortarlo, se permitía. Lo que tenemos que ser responsables en el sentido de que salimos individualmente, no en grupo. No se está hablando que el 2 de mayo vaya a reactivarse la economía, que sería lo favorable, sino simplemente de permitirnos dar un paseo. Yo pienso que esto de que la curva esté aplanada, no me lo acabo de creer, porque esta semana, por ejemplo, en Asturias ha habido 352 sanitarios nuevos contagiados, gracias al material defectuoso que el gobierno ha repartido, las mascarillas, las batas, los EPIs no son impermeables, las batas son los excedentes del puticlub que cerraron por los ERES y los test no funcionan. Entonces, ¿cómo va a bajar esa curva si los sanitarios están contagiando y contagiando a su vez porque el gobierno además les obliga a después de 7 días reincorporarse? Yo creo que va a bajar la curva. ¿A tu juicio cuándo? Los datos están a mañana, que a poco que leas un poco en la prensa. ¿A tu juicio cuándo sería eso? ¿A tu juicio? Nunca. ¿Cuándo sería el qué? La curva, ¿cuándo va a bajar de verdad? ¿No crees que esté bajando? ¿Cuándo consideras que va a bajar? Yo pienso que para arreglar esto hay que hacer test. Contéstame la pregunta. ¿Cuándo crees tú que va a bajar? Nunca. ¿Que vamos a estar con este virus toda la vida encerrados en casa? Dentro de 1000 años los arqueólogos encontrarán los cadáveres de todos. La peste negra del siglo XIV sin hacer nada se acabó. Todas las pestes pasan. Las crisis del ébola en África sin hacer nada acaban. Claro. O sea que esto, o te inmunizas, mueres, y ya está. Nada más que quisiera. Está pasando. Se trata de que la curva, en vez de ser así y se colapsen los servicios sanitarios, que es lo que ha pasado, sea así. Pero ya no se colapsaron, están cerrando, abriendo salas. Eso ya pasó. Estás hablando de cosas. Ana, la curva ahora no importa. Estás hablando lo que importa es que haya test. Ya la curva no se puede aplanar, la curva ya está así. Déjame hablar. Estás hablando de cosas de hace un mes. Sí, ya. No, yo nada más que quisiera abundar, porque bueno. La semana pasada es 1941 sanitarios nuevos contagiados. Yo nada más que quisiera comentar un poquitín lo de Laura. Lo de Ana lo doy por perdido y por vencido. Lo que se trata el día 2 es suavizar el confinamiento. Exacto, no tiene que ver con la curva.
ver, sigue, Francis, no interrumpáis, no interrumpáis. Es que no se oye, cuando se interrumpe no se oye. No, por eso te digo que era lo que decía Laura, que es, no es que se, vayamos todos a la calle y se reactive la economía, es suavizar un poquitín el confinamiento, pudiendo salir ya gente a hacer deportes, a pasear, ir poco a poco, confiando en normas que nos pueda dar el gobierno y en la responsabilidad de cada uno. Porque para mí el riesgo de recaída, no sé cómo lo llevaríamos, ¿eh? No sé cómo podríamos afrontar una recaída. Te lo digo yo, según esa frase de Chigre, ajo y agua, como haya recaída, ¿eh? Llevaríamos, pues lo llevaríamos, qué remedio. Va a haber en otros lados. Es no tirar por la borda. Si llevamos 2 meses y algo enclaustrados, no lo tiremos por la borda ahora por... Porque... Francis, un pequeño apunte respecto a lo que dices, que estoy plenamente de acuerdo, pero tiene razón Javier, o sea, no, el ajo y agua está bien planteado en el sentido de que no nos pueden tener confinados infinitamente, y el problema es que qué diferencia hay, ahora mismo ya pasamos ese pico sanitario de colapso, no nos pueden dejar indefinidamente en casa, porque en el momento en que salgamos, y en algún momento vamos a salir, mientras que no haya tratamiento y no haya vacuna, vamos a estar con un problema encima. Lo que no podemos es mantener a toda la población, a 40 millones de españoles, en casa. Y lo que se está estudiando, es también sacar ciertas zonas, no autonomías, incluso dentro de la propia autonomía, zonas que a lo mejor ya... hace 14 o 15 días que no tienen ningún caso, liberarlas, y algunas autonomías, porque no es lo mismo Madrid que Canarias, que Baleares, que Castilla León. Eso le veo un problema muy serio, un problema político, como siempre voy a la política. Ojo, como empecemos a hacerlo por autonomías, no ya por otras criterios. Autonomías, estamos dándole la gran baza a los independentistas, Ponemos fronteras en Cataluña, fronteras en Castilla, fronteras en el País Vasco, y se acabó, desapareció España. Es un precedente malísimo. No autonomías, sino incluso a lo mejor zonas. En la misma Asturias, si van por comunidades. Asturias entera, a lo mejor las alas. Sí, pero si van por comunidades. Ojo, esa fantasía de todo independentista, esa fantasía hecha realidad. Dices, aquí no entra nadie ni sale nadie. Ponemos una valla ahí en Lérida, en la autopista, y ya somos independientes. Uy, a mí me da mucho miedo eso, pero bueno. A ver, por ejemplo, lo que dice Francis del tema de concejos, que aquí se planteó, de hecho, bueno, el famoso documento de Barbón, que existe pero no existe porque nadie lo ha visto, del tema del escalamiento de Asturias, que iban a hacer un grupo de expertos que lo iban a hacer antes del 10 de mayo, pero resulta que hace un par de días ya lo vendió en la conferencia de presidentes, hablaba incluso del tema de concejos. Lo dijo el vicepresidente de Asturias, es que el problema es de control. ¿Cómo controlas, por ejemplo, Yernes y Tameza? Me parece que tiene 0 casos, tanto de contagio como de muertes. ¿Cómo controlas que no te vaya la gente grave? Me explico, o sea, es un problema de control brutal el zonificar a un nivel tan pequeño. No hay manera de controlar nada, eso es la fantasía de este gobierno y de, en general de la mentalidad socialista que tiene todo el mundo. Es como se dice ahora, para el día 2 de mayo. Bueno, pues que salgan grupos los viejos, los niños, bueno, lo de los niños del domingo, que bajen una hora. ¿Quién está en el portal de cada casa diciendo, a ver, crío, dentro de una hora tienes que estar de vuelta a casa, Y si no, te pongo una multa, es absurdo. Espera, Ana. Harían falta millones de controladores puestos en los portales de las casas de las ciudades, eso es imposible. No, lo que Javier, no lo saben. Es personal. Es lo que quieren, el gran hermano, ¿no? Las redes estaban llenas de gente que hagan... El gobierno con eso lo que quería era enfrentar a la gente y lo ha conseguido, en eso son especialistas. No, pero yo no digo gente que no podía salir contra los padres que sí podían salir. No, y todo el mundo con el cronómetro, porque yo lo he visto, con el cronómetro en la mano. No estaba diciendo eso, no digo que enfrentar, digo que es imposible hacer ese control, es una frase. Y ahora ya 2 de mayo, cuando dejen salir, quieren que los viejos por la mañana salgamos, los jóvenes por la tarde o al revés y tal, y qué va a haber, gente por las calles, patrullas, pide, ¿usted qué edad tiene? Pues tenía que estar en casa ahora, no puedo estar por la calle, es ridículo eso. Los regímenes totalitarios y dictatoriales... Hablamos al mismo tiempo, no nos entiende ni a mí ni a ti. Lo que cuenta es la conciencia, la civilización, el sentido ciudadano y civil... De la responsabilidad de cada uno. No hay otro. Bueno,
Ya nos lo han dicho, ¿no? No nos lo dijeron los uniformados que están vigilándonos, ¿eh? y que piden la colaboración ciudadana. Todos los regímenes totalitarios y dictatoriales cuentan con la población para hacer de gran hermano. Es la Stasi. ¿Eh? Vale, Ana, ahí te lo compro ¿Te gusta eso? Te lo compro en el sentido de que es verdad que se está haciendo, y lo estamos viendo cada día, esto que llaman o vienen a llamar la policía de balcón, de que nosotros mismos controlamos el cumplimiento, pero hay que promediar un poco el discurso. Tú ves las imágenes del domingo y dices, efectivamente, puede que haya cierta manipulación, se habló incluso de teleobjetivos y demás. Yo en Asturias, por ejemplo, no vi especialmente aglomeraciones, también es verdad que el tiempo no acompañaba, pero no vi que la gente se saltara. Sí que vi, por ejemplo, falta de información, en el sentido de que veías a los dos padres con los niños. No, coño, te han dicho una persona una hora. Pero eso entra dentro de lo razonable en el cumplimiento de la norma, eso siempre hay un margen. Lo que no podemos hacer, y ahí sí que te doy la razón, es dejar que todo el mundo pueda controlar a todo el mundo, porque vamos a crear una sociedad de parapolicías, que al final, dice Francis, responsabilidad. Sí, pero es que si nos tratan como críos, te portas como críos. Y nos están tratando como niños. A ver, yo creo que los padres que han estado durante 42 días, lo han cumplido disciplinadamente y nadie ha salido en esos 42 días con sus niños. No van a arriesgar ni su salud y vida, ni la vida y la salud de sus hijos. Yo creo que sí. Yo soy optimista. La gente es responsable, por definición. Muy responsable. Creo que los jóvenes más. Yo estoy hablando con una amiga que tiene dos críos, ya os lo conté aquí, me parece, de 18 y 20 años. No bajan ni la basura. Los míos tampoco, aquí salgo yo de casa. De confinados, por confinados, están tan confinados con 18 años que no bajan la basura, que no quieren saber nada. Bueno, pero es porque no te ponen cervezas ni calimocho donde te ponen el cubo de basura, ¿eh? Me da la sensación. No, es porque a mí me pone sidra y bajo con 18 y con 32. Si con más personas, es mejor reducirlo a una persona que salga y ya está. Bueno, lo que está claro, Ana, es que lo que no puedes hacer es mantener esto indefinidamente, porque tú dices, salgo yo solo. Sí, pero ¿hasta cuándo? Es decir, en junio, por ejemplo... ¿Qué medios está poniendo el gobierno? ¿Qué medios? Las mascarillas defectuosas, las batas y los EPIs defectuosos, los test no son sensibles, no hay test. Todos los contratos que han hecho han sido amigos, gente sin experiencia y cobrando de más. Entonces... ¿Qué solución hay? ¿Es que nos está haciendo lo que hay que hacer? Estamos en que el sábado vamos a salir todos. Eso es aparte, de que haya mascarillas y no haya test, ¿de acuerdo? Pero eso ya hace un mes también. No, no conviene seguir diciendo lo mismo todos los días. La novedad es que el sábado vamos a salir todos. Tanto lo mismo. Llevamos ¿Por qué no se pone, por ejemplo, control? Y me pongo en derecho comparado. Control, por ejemplo... Aunque no se pueda controlar, el hecho simplemente de tener una norma minimiza el impacto. Por ejemplo, en otros países se habla, por ejemplo, del número de DNI, en pares e impares. Se pueden organizar la sociedad civil de tal manera que se salga por unas zonas sí y otras no. Es decir, sabemos que va a haber gente que se lo salte, es evidente. Todo el mundo sabe que existe posibil�ades de que se incumpla la norma. Pero ponerla, aunque sea indiciaria... limitaría un poco ese pasárselo por el... Eso es como cuando antes, cuando en la época de la normalidad, las salidas de fines de semana se decía que la gente salga escalonadamente. Siempre se dice. A mí me hace mucha gracia, entonces, ¿qué tenemos que ponernos de acuerdo en Madrid? 1 millón de madrileños para salir escalonadamente, ¿cómo te pones de acuerdo? No, yo decido, sí, vale, entonces voy a salir a las 7 de la mañana, pero como todo el mundo piensa lo mismo, a lo mejor para ir escalonadamente, resulta que nos juntamos todos a las 7 de la mañana. Es un delirio estatalista de organizar las cosas, es imposible organizarlas. Hombre, está claro que lo que no puedes hacer... No, nada. Estaba escuchando. Hay mucha gente o no, y ya nos organizamos solos. No necesitamos que nos pongan normas, y es que es peor. Tenemos la peor EPA desde 2013. 500.000 empleos destruidos en 15 días. La segunda quincena de marzo. Estoy leyendo aquí. La ola. ¿Eh? No, hombre, pero era esperable también, si estamos todos en casa. No, bueno, se parte de una cosa, para Ana todo es la culpa del gobierno, tanto si lo hace mal o regular. No, lo hace mal todo, pero lo que decías, yo esperaba incluso peores datos. No, me parecen hombre, datos, sí. Peores, y una cosa es porque están un poco enmascarados al no meter a todos los placeres. Entonces, claro... Son muchos más. El día que esos ERTE se conviertan en ERE,
Uf, ahí sí que va a ser unas cifras. Yo personalmente soy optimista, creo que los ERTE se van a recuperar casi todos, ¿eh? Insisto, porque no ha pasado nada al aparato productivo, no es un desajuste de oferta y demanda. El sector servicios, Javier. Javier, sector servicios, ese es el que menos se puede recuperar, porque cuanto más pase el tiempo, si no tienen medidas de adecuación, por ejemplo, para el tema de alquileres y demás, porque las medidas no han sido tampoco todas las deseables, sector servicios no se va a recuperar los ERTEs, y vivimos mucho de sector servicios. El Sigre que tengo aquí enfrente, tengo 40 y está cerrado, ¿por qué no va a volver a abrir? Porque a lo mejor no puede soportar la renta, y el problema es que como solo se ha legislado para grandes tenedores de alquileres... Por el mismo aforo, porque va a haber unas normas que no entre todo el mundo, que van a meterse a lo mejor en gastos que a lo mejor al final son irrelevantes, como pasó con las famosas medidas antitabaco, que de mano hicieron a muchos hosteleros hacer unas reformas que al final no valieron para nada. Pero es que es volver a... Cuidado poco a poco, desde los bares. Hay que tener en cuenta que los ERTE. Con mil cosas que cada cosa es un mundo, un mundo. La hostelería es un mundo. El mismo fútbol, yo voy a lo mismo, es un mundo el fútbol. Sí. Pero vamos a ver, seamos realistas. Para Navidades estamos todos en Tartiere pegados unos a otros, estamos todos en los bares pegados unos a otros, etc. A ver, Ana. No, pero si los ERTEs no se van a cobrar, o sea, los autónomos y las pequeñas pymes siguen teniendo que pagar cotizaciones y autónomos y no han cobrado y van a seguir sin cobrar y es que no van a tener dinero para salir. Es que, ¿con qué dinero van a salir? Es que, ¿de dónde no se saca? A ver, por ejemplo... Es turismo y hostelería, o sea, es que ya están diciendo en Alemania que no se vaya a España en verano. La alcaldesa de Gijón que de playa nada. Es que... Y vemos a Barbón aquí luchando porque en Asturias promocionar algo de turismo, nada. No, porque aquí en Asturias, Ana, afortunadamente, desgraciadamente, el turismo internacional es muy poco porcentaje, vive del turismo nacional y del autonómico. Entonces, a lo mejor tiene una recuperación mejor y más rápida. Otra cosa es el Levante, Andalucía o Canarias, que vive mayoritariamente del turismo internacional y, lógicamente, en esos países, Alemania, Inglaterra, salir a España, pues se lo pensarán más de una vez. No, además desaconsejado por sus propios políticos, lógicamente, si es que no... Mira, el otro día se hablaba de la Unión Europea, que, bueno, habrá que cambiar el nombre, lo de Unión, poner Y yo estuve pensando luego. Mercado Común, que es el nombre que no debe haber perdido. Exacto. Rescatar a España. Para mí, España es irrescatable. ¿Por qué? Porque, primero, no somos Grecia. Somos 6, 7 u 8 veces más que Grecia. El rescatar a Grecia hubo más. Dios que ayuda. Somos 7 u 8 veces más grandes. Se va uno de los grandes socios, Inglaterra. Y no contribuía mucho tampoco. No, pero se va uno de los grandes socios. Y el resto yo creo que está peor de cuando surgió lo de Grecia. Entonces, rescatar lo que se dice intervenir, no creo. No, España es irrescatable. Todo rescatable. ¿Cómo es? Entonces, ¿desaparece España y morimos de hambre 46 millones de personas? Pues claro que rescatable, solo que con más sacrificios y además a largo plazo. Pero... No, una cosa es ayudas. Rescatar es, para mí, es ceder soberanía. Ceder soberanía. Claro, o sea, que la vamos a ceder muchísimo a los hombres de negro. Vamos a vernos de verdad. No, pero es que se necesita tanto. Es que no hay posible ayuda porque es imposible. Mira, si Europa... A ver, Laura. Lo que está claro es que independientemente de lo que tome Europa, que lo tomará y seguramente intentará un rescate por la vía que sea,
en otoño con gran grado de intervención, lo primero que tenemos que hacer es adoptar medidas encaminadas a eso que va a pasar sí o sí. Y lo que no puedes tolerar es que ayer Cofiño, en el grupo de trabajo de la Junta General, dijera que está sacando el dinero de la inversión de carreteras para los gastos urgentes sanitarios. ¿Por qué? ¿Y por qué os digo este ejemplo? Porque estamos haciendo los errores de siempre. En vez de recortar gasto corriente, recortamos inversión, nos mantenemos el gasto corriente estable y movemos partidas presupuestarias. Eso no lo vamos a hacer nosotros, lo va a pedir la Unión Europea, y cuando lo pida la Unión Europea empezará a cambiar este país, porque tú no puedes intentar afrontar un problema que tenemos de ahora mismo de tesorería quitándole dinero a inversión y no reestructurando el gasto corriente, gasto social, llámalo gasto social, yo lo llamo gasto político o gasto ideológico. Quiero dejar constancia que ha sido Laura la que ha dicho que mal el gobierno, no yo, ¿eh? No estoy sola. Sí, sí, pero, no, yo sabes que estoy de acuerdo contigo. Eso que dices es así, pero vamos a ver, la cuestión... Vamos a ver, Estados Unidos, por ejemplo, ha inyectado, no lo sé la cifra, pero suponiendo que Europa y Estados Unidos sean similares, que no, tampoco son similares de tamaño, pero en Estados Unidos ha inyectado como 6 veces más dinero que... Uh-huh. que bueno, pues es lo que hay que hacer aquí. De acuerdo que eso es deuda al final, y esa deuda la pagarán las siguientes generaciones, pero es lo que hay que hacer, meter una barbaridad de dinero. Pero puestos a endeudarse, habrá que también hacer recortes y aprovechar para eliminar el gasto superfluo. Claro. Lo que la Unión Europea no puede aceptar es lo que están intentando hacer Francia, Italia, España, y eso no se puede aceptar. No puede ser que nos paguen la fiesta a largo plazo de... Eso es mentira, Ana. Eso es totalmente mentira. Yo lo que digo es que España necesita... Estoy hablando. Y la deuda tendría que ser para cubrir esta crisis sanitaria, no para ya petrificar el gasto superfluo para siempre y seguir viviendo de la fiesta. No puede ser. Eso es mentira. Te digo, yo lo que España necesita es dinero. Dinero. ¿Y cuál es la...? Dinero. Tanto dinero necesita que no existe ese dinero. Y decías tú, ¿cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Europa? Hay una, sobre todo entre Estados Unidos y España. Entre Estados Unidos, Japón, Inglaterra y España, que tienen el Banco Central, lo tienen ellos. La máquina de hacer dinero y de evaluar, lo tienen ellos. España no lo tiene. Alemania no lo tiene. Tampoco lo tiene Texas. Es que Alemania lo tiene. ¿Por qué? Porque es la que manda. Bien, claro. También manda Washington y no manda... Wisconsin. Hay déficit de dólares en el mundo. Estados Unidos se puede permitir imprimir porque hay demanda. Nosotros, si emitimos deuda, ya está subiendo ¿cómo se llama? La prima de riesgo. Si nosotros imprimir dinero, la Unión Europea, y nadie lo quiere, nos pasa como Venezuela, que sirve para calentar la comida si la tenemos, ¿eh? Entonces, esa es la diferencia entre la Unión Europea y Estados Unidos, es que el dinero, el dólar, es la moneda mundial y siempre hay déficit de dólar, ¿eh? Esa es la diferencia. Bueno. Devaluar, desde luego, no es la solución, Francis, si se sabe a largo plazo. ¿De qué te sirve el dinero si nadie lo quiere comprar? ¿Eh? Entonces... Pero ahora veo que hay un silencio, que pase un ángel. Oh, bueno. Yo creo que es indiscutible que la inyección de dinero tiene el problema que, claro, genera deuda y eso hay que acabar pagándolo, pero que es indiscutible que hace falta, y Estados Unidos ha hecho un... Que sea cada uno su moneda. Claro que es más fuerte el dólar que el euro, pero el euro tampoco es moco de pavo, ¿eh? No es, que los alemanes dominan, sí, claro, también en Estados Unidos, pues eso, gente de Kansas dirá que el que domina es Trump desde Washington. Eso siempre pasa, siempre hay unos más fuertes que otros y los que mandan y los que obedecen. Pero eso no quita para la idea. Ha imprimido dinero. El Banco Central Europeo ha dicho 750 millones de euros. Sí. Sí se está imprimiendo dinero. Sí está mucho menos que Estados Unidos, dije. Sí, mucho menos. No, es que además Estados Unidos no es solo la impresión, es la inyección directa a la economía productiva. O sea, lo que están haciendo son inyecciones directas a empresas
bueno, y a microempresarios, porque allí no está la figura del autónomo, están haciendo ayudas directas a la economía, inyecciones directas. Eso también es diferente a lo que hace la Unión Europea. La Unión Europea pasa por cada Estado y cada Estado decide qué inversiones hace. Si no hay un control férreo central respecto a qué destinas tus inyecciones de liquidez, se puede ir como agua entre los dedos, que pasó en el 2012. Es un poco lo que hablan de los mecanismos de defensa o de corrección del MEDE. De todos modos, pensar que la deuda es una cosa mágica, porque al final no se paga nunca la deuda. Claro, se van dejando y pasan para el otro y para el otro y se refinancian, y se quita, hay quitas del 70% y se vuelve a refinanciar y otra quita. También lo de la deuda, como lo del dinero, que es una trampa, es el dinero fiat que se imprime dinero, que es una estafa, realmente es una auténtica estafa. Los gobiernos, los estados están estafándonos a los ciudadanos. También es cierto que los ciudadanos estafamos a los estados, tío, que no se paga la deuda nunca. O sea, que hay un momento que era aquello que decían de la Unión Soviética, ¿no? El chiste aquel que decía, ellos hacen como que nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos, ¿no? Pero eso, o sea, porque la deuda, había una cosa que es la deuda pública, la deuda de las empresas y la deuda de los hogares. Sí, es diferente, ¿eh? Sí. El que no paga es el Estado, no el hogar, ¿eh? En España es muy alta la deuda del Estado, la deuda de las empresas, pero la privada, la de los hogares, no es alta, ¿eh? Estamos al nivel de Alemania. Entonces hay que diferenciar entre eso. El que se autoestafa es el Estado, así mismo diciendo que se refinancia, no sé qué, y el que paga son nosotros, porque al emitir deuda hay inflación y nosotros perdemos poder adquisitivo. Desde luego, y lo que tenemos que ver, y yo sigo tirando mano a la rueda al canto, como dicen, es el tema de que ¿para qué lo hacemos? Para pagar unos gastos que hay que redimensionar. Y no me, y Francis, voy aquí a hacer la alusión a que me hables de sanidad. Nunca jamás hablo de educación, de sanidad ni de servicios esenciales, pero todos estamos de acuerdo en que hay gasto improductivo y que la reforma se tuvo que hacer hace mucho, claro. No ahora. Sí, claro. Esto no es de hace un año, ni de dos, ni de cinco, ni de diez. Ni de diez, ni de veinte. De 20, exacto. En el momento que tú muestras que tienes esa disposición, y empiezas a hacer reforma, directamente atraes inversión. Y España tiene que atraer inversión extranjera. Si salen los sindicatos diciendo que hay que nacionalizar empresas, ¿qué inversión extranjera va a venir? Se tarda, sí, pero las intenciones es lo que cuenta. Vamos a ver, la nacionalización no la llamarán así, pero en la práctica se va a producir masivamente. Si, mirar en Francia. Sí, claro, si entra el dinero público en masa y bonos y tal y cual y cual, pues al final, bueno, sí, de la titularidad seguirá siendo de tal, pero en la práctica es pública. Claro. No, señor, Mitterrand nacionalizó los bancos y tuvo que dar marcha atrás porque se hundieron. Nadie lo duda, pero digo que va a ocurrir. Va a pasar de facto, Ana. Claro. De hecho, hablaban de uno de los cambios a largo plazo en un artículo bastante interesante en relación a la actividad de la Unión Europea pro futuro por esta crisis, era el mayor control estatal en las empresas grandes o decisivas de la economía para evitar la entrada de capital chino. Aquí vivimos un ejemplo de eso, que fue el tema de EDP. La falta de la prohibición de la acción de oro por parte del gobierno. Está claro que eso va a pasar, nos guste o no. Pero una mayor intervencionismo en la economía. La inversión china, que yo pienso que es verdad, que yo no pongo las mismas reglas, y otra cosa es la inversión extranjera, que hay más países que China. Me refería como dato anexo al hecho de que no podemos, de que va a haber más intervencionismo. ¿Eso lo compras o lo compras? No, porque va a pasar. Segurísimo, mucho. Por eso están tan contentos los chinos. Claro. Claro, por eso fabricaron el virus y lo soltaron. Para eso. Pero, de todos modos, hay una tesis por ahí, una hipótesis, vamos, no es tesis, es hipótesis, supongo que disparatada, que una de las salidas de esta crisis es no pagar la deuda a China, a Occidente. El default a China. Que resulta que podemos hacer un negocio, pero vamos, iba a decir una palabrota gorda, podemos hacer un negocio tremendo. O sea, nos puede salir no solo la crisis superarla, sino que salimos como cohetes. Bueno, cohetes cuya defensa no tiene China, porque no tiene escudo antimisiles. Escudo antimisiles, claro. Ay, los alemanes ya les han pedido no sé cuántos millones o billones de... Tienen a Taiwán ahí enfrente, que ya hay un misil por metro cuadrado en Taiwán, escondido. Ya se los encima, o sea que, a ver. Bueno, más cosas, estamos acabando.
Así que el sábado nos vemos ¿dónde? ¿En qué plaza? 10 metros cada uno, uno de otros. Hombre, yo tengo la gran suerte y por eso llevo diciendo desde el primer día que nos deberían dejar salir en esas áreas de la responsabilidad que decía Francis. O sea, yo vivo cerca de la zona rural. No voy a ver a casi nadie. Dejarme salir, por Dios, que yo empiezo ya a estar atacada. Pasa nada, si la gente es mucho más responsable que el gobierno, ¿estarás de acuerdo, Ana? Pues entonces, hombre, vamos a regularnos todos, vamos a regularnos, vamos a hacerlo bien. Es dejarnos a nuestro aire, que lo haremos mucho mejor. Y lo vamos a hacer bien. Yo soy muy optimista, ¿eh? Soy muy optimista, muy optimista. Bueno, veremos gente que se junte en casas, eso lo tengo clarísimo. De hecho, incluso en nuestro entorno más cercano habremos oído ya campanas sobre esos temas de ¡ay, si aprovechamos! No, no, y aquí lo que se va a aprovechar es para los encuentros clandestinos, porque hay mucha gente que tiene relaciones secretas y lleva mes y medio si puede, y ahora va a aprovechar salir corriendo. Bueno, es una relación directa, es una relación directa cuando hay mucho control que nos el Estado nos empuja a lo ilegal, ¿eh? Y al mercado negro y a la ilegalidad. El confinamiento que está... Cuidado, Plan, yo... que me avisan que vienen los aviones, quizá los misiles de Europa, que se desvió algún bar aquí. O sea que vamos a dejarlo, volvemos mañana. Como siempre, ¿cómo era? Libertad, no me acuerdo cómo era el lema, bueno, patria o muerte vencerá al búnker. Hasta mañana. Hasta mañana.